En el día previo al inicio de un congreso socioambiental muy sentido para la UNTER, que venimos trabajando hace mucho tiempo y con emociones encontradas, con situaciones, y porque acá con el doctor Damián Bersenyazi, que nos tocó, digamos, trabajar muchos años atrás en esta situación para poder llegar a un congreso socioambiental realmente de calidad, con panelistas, con expositores de renombre a nivel nacional, como también así de manera internacional. Por eso entendemos que es un congreso socioambiental latinoamericano, por la presencia que nos van a honrar. Pero antes de comenzar a desarrollar puntualmente este tema, queremos solidarizarnos con los compañeros de Tierra del Fuego, con los compañeros de SUTEF, con el bloque de compañeros estatales de Tierra del Fuego que están padeciendo una fuerte represión, persecución por parte del gobierno de la provincia de Tierra del Fuego, donde las familias y los compañeros han sido, digamos, detenidos, sacándolos de sus casas en función de este fuerte conflicto que todavía no tiene resolución sobre la demanda salarial y de políticas contrarias a los trabajadores. Así que nuestra solidaridad y nuestro repudio a este accionar violento y represivo desde el gobierno de Tierra del Fuego, desde la policía, hacia el sector estatal y los trabajadores que están luchando por mejorar sus condiciones. Y hablando de condiciones, entendemos de que esto no es de ahora, sino que estamos hablando de las condiciones, de los contextos donde nos desempeñamos los trabajadores de la educación y donde viven nuestros estudiantes y donde vivimos. De ahí la importancia que le damos a esta temática, donde hemos definido dentro de nuestra política gremial, y no como conducción, sino como un conjunto de la UNTER, avanzar no solamente en las reivindicaciones salariales y de la defensa de los puestos de trabajo y la defensa de la estabilidad laboral, sino también esta mirada mucho más amplia que nos da estos conceptos de tener esta mirada socioambiental para que verdaderamente empecemos a trabajar, a cuidar la calidad de vida, a cuidar nuestra vida y fundamentalmente poder desarrollar como trabajadores intelectuales estas temáticas al interior de nuestras aulas. Así que por ahí darle la bienvenida a Damián, a Claudia Gota, que también ha estado participando en espacios de formación cuando conocimos la seccional y también posteriormente dentro de nuestra escuela de formación Rodolfo Walsh, y un agradecimiento enorme a la que se ha puesto al hombro el Chico Méndez, como es Laura Maffei, que es, digamos, la responsable de esta organización, con el acompañamiento de Héctor, de compañero Luis Enga, batallador contra el fracking, especialmente en la zona de Allen. Así que situaciones que nos van a llevar de que para nosotros es un antes y un después de este congreso, este importante congreso, que vamos a sacar mucho para seguir aportando a mejorar la educación pública, pero fundamentalmente a mejorar la calidad de vida de los rionegrinos. Todo esto que instrumentamos desde la organización gremial como parte de la conducción no es ni más ni menos que reafirmar las políticas gremiales que venimos llevando adelante y definimos en el marco del conjunto de la organización. Está claro, digo, que este Congreso Socioambiental, como cada una de las políticas que instrumenta y lleva adelante la organización gremial, responde fundamentalmente a todo esto, ¿no? Y está encadenado, está concatenado con cada una de las acciones que políticamente lleva y hace nuestro sindicato. Hace bastante tiempo definimos que la UNTER, la Organización de los Trabajadores de la Educación, quienes sostenemos y llevamos adelante las instituciones educativas, tienen que tener un vínculo permanente con toda la comunidad, con todo el entorno. Y estar relacionado con el entorno y la comunidad tiene que ver con esto, ¿no? Involucrarnos en las políticas sociales y en las políticas económicas, las políticas productivas que se llevan adelante, y en esto somos quienes tenemos que también marcar una línea de debate permanente, porque creemos que ese es nuestro compromiso. Son dos días, el jueves 5, viernes 6. El Congreso va a contar con la participación de distintos referentes del pensamiento ambiental latinoamericano, nacionales, y también viene gente del exterior. Por citar algunos nombres, podemos hablar de Enrique Viale, de la Asociación de Abogados Ambientalistas, Maristela Esbampa,
Darío Aranda, el periodista de Página 12, que conocen muchos por Página 12, va a estar Marta Maffei, Silvana Buján, que es una de las coordinadoras de la Red Nacional de Acción Ecologista, Marco Arana, que es uno de los referentes de las luchas antimineras en Perú, y Moira Millán, que es también coordinadora de la Red de Mujeres Originarias por el Buen Vivir. Y también nos acompañan compañeros del Observatorio Petrolero Sur, de Ramón Gómez Mederos, que trabaja los temas de minería en San Juan, de las organizaciones que trabajan temas de soberanía alimentaria, como Carlos Vicente, Cecilia Bianco, que trabaja temas de tóxicos y riesgo químico. Y también hemos invitado a algunas de las asambleas y de las expresiones de resistencia y lucha que están en el país, como son la Asamblea de Esquel por el No a la Mina, la Asamblea de Hachal No Se Toca, que es la comunidad que está ahora luchando por el derrame que todos conocemos de cianuro de la Barrick en San Juan, los compañeros de la Asamblea de Allen contra el fracking, la Multisectorial del Plomo de San Antonio, la Asamblea contra los Basureros Petroleros de Neuquén. Y más allá de estas participaciones de invitados que vienen a participar y a exponer en los distintos paneles, también vamos a trabajar en talleres con algunos temas, son minería, sobre energía, educación ambiental, modelo agropecuario, legislación ambiental también, contaminación urbana, industrial, residuos. Y va a estar también Vicente Citolema acompañándonos, que va a ser el cierre del Congreso el día viernes. Y como decían los compañeros, estamos esperando la participación de unos 700 a 800 delegados de toda la provincia, afiliados y afiliadas a la UNTER, y algunas también organizaciones que se están acercando, de movimientos y organizaciones sociales que trabajan los temas ambientales en la provincia. En principio, señalar y celebrar este nuevo espacio de encuentro que habilita la UNTER para todos los trabajadores de la educación de la provincia de Río Negro. Y en ese contexto explicar por qué celebramos esto, porque nosotros pensamos, estamos convencidos de que más allá de lo que nosotros podemos plantear en otras instancias de militancia respecto a la problemática ambiental, urge la necesidad en el ámbito áulico de plantear qué debemos enseñar para realmente develar la complejidad, la seriedad y la celeridad con que los tiempos están anunciando este nuevo saqueo que asume diversos ropajes en el que se nos va realmente la vida futura, la vida de los nuevos afectos que vendrán a colmar nuestros hogares si no reaccionamos a tiempo. Entonces, en el marco de este trabajo que venimos ya realizando previamente, nosotros queremos dejar sentado que este es un congreso sobre problemáticas ambientales o socioambientales abordadas desde el pensamiento ambiental latinoamericano, pero más que nada en ese anclaje empírico, en la necesidad de formar en el marco de la docencia y del trabajo cotidiano en los distintos niveles del sistema educativo recursos, una palabra que nosotros también interpelamos, ¿no? Porque es muy asociada a la mercantilización, pero bueno, si a veces didácticamente nos sirve, insumos, razonamientos, una racionalidad impregnada de lo ambiental desde la muy temprana edad de los quienes ingresan al sistema educativo para poder realmente responder, redimensionar la complejidad de estos tiempos que se vienen en el marco de lo ambiental y a la vez generar ciudadanos militantes con respuestas certeras frente a cómo trabajar y cómo abordar estas cuestiones. En principio, no solo saludar y agradecer la posibilidad de estar nuevamente aquí en Río Negro con los trabajadores de la educación poniendo en discusión nuestros propios quehaceres, sino también en un momento muy particular como el que estamos viviendo hoy, el día de hoy a la mañana, se ha conocido la noticia de una nueva filtración de documentos que ahora están tan de moda, esto de los Wikileaks, los Panama Papers. Hace dos días Greenpeace filtró una cantidad de documentos secretos vinculados a los tratados de libre comercio entre Europa y Estados Unidos, y esta mañana
se conoció una nueva filtración de documentos donde los principales responsables de las políticas económicas a nivel internacional reconocen que la disponibilidad de agua dulce en el planeta, de acuerdo a las informaciones de reservas que hoy hay, llegaría hasta dentro de 30 años. En este contexto, la UNTER, a través de los departamentos socioambientales Chico Méndez, que nacieron acá en Roca, como un espacio de resistencia a una organización que había sido cooptada por el poder político, está convocando desde esos departamentos socioambientales Chico Méndez, desde la Escuela Rodolfo Walsh, con una lógica de formación política para la emancipación, a que los trabajadores de la educación rionegrinos, con los movimientos sociales de la región, podamos empezar a, o sigamos, porque no empezamos ahora, esto lo venimos haciendo, como bien decía Claudia, como mínimo desde el 2010, sigamos poniendo en discusión, ahora en estos nuevos contextos, qué pasa en nuestros territorios. Quiero manifestar mi orgullo personal, porque gracias a esta conducción, a los compañeros aquí presentes y a los otros que no están, que están en otras tareas, podemos llegar hoy a cristalizar este largo proyecto que fue en un par de veces frustrado por razones de orden estrictamente personal o razones que nos superaban y que no pudimos solucionar en su momento. Pero hoy, con gran alegría, insisto, con gran alegría de todos, pero personalmente, es que un sueño se cristaliza y es saber de que estamos dispuestos a continuar en el camino de formación, de militancia. Los necesitamos a todos porque la lucha que vamos a emprender, que ya tenemos el camino hecho, abierto, es larga, demasiado larga y muy dura, no va a ser fácil. Imaginen ustedes que desde el canal oficial y la publicidad oficial nos están engañando, lastimosamente nos están engañando. Nos dicen, por ejemplo, 19 ambulancias totalmente equipadas, totalmente operadas para cualquier función, desde neonatología, asistencia primaria. Todo eso tiene las 19 ambulancias que han sido en este momento incorporadas al servicio médico. Pero el pie de la noticia dice gracias a los recursos que nos están ingresando por el petróleo. Entonces, la lectura que tenemos que hacer, compañeros, este gobierno cuida la salud porque nos da ambulancias o patrocina la muerte porque está favoreciendo la extensión de los contratos petroleros y que ahora, por ejemplo, ya llegan a Villa Regina y más allá todavía, para que hagan extractivismo criminal, porque no tengo otra palabra para decir. Cuando uno va a las torres, cuando uno ve cómo están sacando gas y petróleo, realmente siente el temblor de las máquinas en el alma, porque sabemos que están afectando a los chicos de nuestras escuelas. Ojalá el Congreso sirva para combatir estas y otras lacras que tenemos en la provincia con relación al extractivismo criminal, que así lo califico.